Bienvenidos a una nueva edición de Charlas de Café. Comenzamos un nuevo programa junto a ustedes y empezamos a transitar el mes de noviembre. Estamos en un mes que sería de muchos festejos en otro contexto, de cara a lo que es el cumpleaños de Claramecó en el año de su centenario, y también nos empezamos a acercar a una temporada que va a ser muy distinta, que va a requerir de muchas precauciones y que sin lugar a dudas ya tiene cancelados los eventos más importantes que tenemos a nivel regional. Así que bueno, comenzamos el programa junto al director de turismo, Francisco Aramberri, que muy amablemente aceptó hablar con nosotros para, charlar un poquito de lo que se viene. ¿Qué año para debutar en esta dirección, verdad? ¿Cómo está, Francisco? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Carla? Bueno, sí, la verdad que es un año atípico, una temporada típica de verano también va a ser en lo que se refiere a esto que se va a inaugurar a partir de hoy, ¿no? Primero de noviembre, donde ya a nivel de provincia y de nación ya está habilitada la temporada para la gente que tenga residencia en las costas, todas las costa argentina, todos los propietarios de casas residentes tanto en Reta como en Claramecó como en Orense pueden venir hacia estos lugares con su protocolo, su permiso de viaje, todo lo que indica y que todavía se está trabajando. Es una prueba contrarreloj porque hay cosas que faltan definir, pero bueno, preparados para recibir esta temporada. Ya la ley ya dice que va a haber temporada de verano, va a ser una temporada típica, pero bueno, estamos desde el municipio trabajando fuertemente para que podamos tener la temporada más tranquila que se pueda y que la gente pueda disfrutar, ¿no? De cara a algo que, es totalmente contradictorio, lo que siempre nos enorgulleció como tesarrollenses, que es tener la afluencia de gente de todo el país, hoy nos preocupa, porque la realidad es que, por lo menos en Claromecó, pero sabemos que también en Reta y en Orense, hay gente que tiene propiedades ahí que ha decidido hacer su residencia de todas partes del país y mayoritariamente de capitales, que son puntos en los que hay, por supuesto, muchísima circulación de virus. ¿Cómo están pensando eso, no? Porque si bien tienen derecho a acceder, la realidad es que los protocolos ahí van a ser delicados. Sí, ya tuvimos varias charlas en Claramecó, en Orense la semana pasada. Ayer fuimos a Reta con el secretario de Producción y con el secretario de Salud. La idea es que con las herramientas que le demos nosotros a través de los protocolos y el manejo tanto de los prestadores de servicio, sean gastronómicos, hoteleros, restaurantes, confiterías, todo lo que involucra un servicio que se le dé al turista, tengan los protocolos vigentes y respeten entre todos. Eso es lo más ideal para que funcione un turismo en orden. No quita que estemos exentos de que haya casos positivos durante el verano y en esas localidades, pero bueno, es una cuestión de que yo creo que la gente va a elegir estas playas también, porque son playas extensas, porque son playas donde se puede bajar con vehículos e irse más lejos. Eso lleva a que el Estado, en este caso el municipio, tenga que redoblar los esfuerzos porque el control sobre la tierra, que es la localidad, y el agua, que es el mar, va a tener que ser mayor todavía. Entonces me parece que hay que trabajar mucho en eso. Tenemos que trabajar mucho en lo que es prevención. Creo que ahí está el punto clave de que el turista, ni bien ingrese a la localidad, tiene que saber cómo manejarse, qué hacer, qué no hacer. Y que también los alquileres varían, ya estamos variando que la gente que viene opta por quedarse más días de lo de antes. Antes era un turismo de 3-4 días y se iba a otra localidad, iba variando. Hoy ya No, tanta circulación. los alquileres están en 15 días o más. Es decir, la gente quiere llegar a la localidad y quedarse ahí para no andar moviéndose de un lado a otro y quedar estabilizada. Por supuesto, los prestadores de servicio teniendo todas sus herramientas al alcance, páginas web, WhatsApp, Instagram, para que la gente cuando llegue no ande buscando tampoco los alquileres hacia dónde ir, que ya sepa dónde ir y las comodidades que tiene ese lugar. Bueno, se tienen que utilizar todas las herramientas disponibles para que haya menos circulación posible dentro de lo que es la urbe urbana y que la gente pueda disfrutar del mar y la cabaña, ir y venir, ¿no? Hoteles o lo que sea.
La playa que se va a volver ya de por sí es nuestro diferencial a nivel distrital, pero se va a volver la estrella del verano porque el resto de las propuestas turísticas quedaron bastante anuladas, ¿no? Solamente en nuestro distrito, que ya están cancelados los eventos más importantes de la temporada, y de eso vamos a hablar, sino que también lo que puede ser el diferencial de otras playas, como en Mar del Plata, por ejemplo, la propuesta teatral y demás, también. Entonces la gente va a abocarse a lugares donde pueda disfrutar de lleno la playa, ¿no? Sí, la verdad que nos dio mucha tristeza más que nada, y es algo medio raro no tener las 24 horas de la Corvina Negra. Cumplían años, creo que 60 años, no me acuerdo, es muy bien el número de años que cumplía, pero bueno, todos eventos como el Seven, como los distintos concursos de pesca, que era de mucha ayuda económica hacia los clubes. Nos costó mucho tomar la decisión, pero hoy en día tenemos que tener esta temporada de verano, como te decía, que disfrute la gente y priorizar el sistema de salud. Hoy estamos en una situación que no es la que deseamos, estamos en una situación delicada. Tratamos de ayudar de alguna forma al hospital, a las salas de todas las localidades, y creo que era lo mejor, lo que hacía de aglomeración de gente. Las 24 horas es un evento muy grande que trae mucha gente de afuera, pero no es por la gente, sino por cómo se da el transcurso del concurso. 72 horas antes ya el pescador, o 48, 72 es lo que dura el concurso, cenas, almuerzos. Es un ritual para compartir, era imposible pedirle a los pescadores que vinieran a mantener distancia social. Son distintas cosas que desde el mismo club de cazadores las analizaron y decidieron ellos no hacer el concurso. Algunos clubes de pesca también, entonces medio como que la determinación fue todo, para enduro, para pesca, para seven. Va a ser un verano distinto, como vos decís, pero bueno, tratemos de priorizar la salud y que el hospital pueda trabajar tranquilo. Los profesionales hoy en día necesitan de que nosotros los respaldemos desde algún lugar, y creo que desde turismo, deporte y de cultura, la mano que le podíamos dar era suspendiendo estos eventos, ¿no? ¿Están pensando alternativas a nivel para aportar algún tipo de entretenimiento o de propuesta turística que dentro de lo que se puede, que es bastante complicado, ¿no? Porque queda un poco en ese sentido, al descubierto lo que tiene que ver con la parte... Seguro van a surgir, pero bueno, tenemos que estar con los protocolos vigentes. Ayer en la reunión de RETA decidimos el centro de RETA hacerlo peatonal, para que no haya tanta circulación de auto. Eso entonces nos da más espacio para que las confiterías puedan sacar sus mesas, las heladerías. Entonces, todo lo que sea atención al aire libre, nosotros estamos haciendo esta nota al aire libre, está buenísimo. Todo lo que sea atención al aire libre creo que es lo mejor y lo más conveniente. Entonces nosotros tenemos que ver los protocolos de cómo se va a desarrollar. Hoy en día creo que desde mi área de turismo no tenemos ningún evento programado. Vamos a ver desde el área de cultura, pero va a ser muy difícil llevarlo a cabo con los protocolos. Y vamos a ver en la situación en la que nos vamos a encontrar. Hoy estamos a primero de noviembre, pero faltan 30 días para que empiece la temporada medianamente fuerte. Hoy en día ya pueden ingresar los que tienen residencia en cada una de las localidades. Sí, por otro lado, pero el clima ha hecho que ya la gente empiece a fluir, ¿no? Sí. Los fines de semana. Faltan 30 días, pero falta una vida, porque todos los días es una película diferente, todos los días tenemos, los casos suben o bajan o están ahí. Entonces creo que bueno, es lo que tenemos que ir viendo y analizando y actuando con responsabilidad, y más que nada priorizando la vida humana y en este caso el sistema de salud, ¿no? También creo que va a hacer falta para esta temporada muchísima paciencia, ¿no? Sobre todo de los locales, que también se ponen, me imagino, los lugareños de los diferentes distritos de la playa, digamos, se ponen un poco incordiosos con esto de la llegada de gente, porque bueno, es obvio que también les preocupa lo que va a pasar con la población local, ¿no? Sí, yo creo que, como decíamos en la nota, la gente ahora va a venir por mucho más tiempo a las localidades, entonces la forma de actuar tiene que ser distinta. A veces uno dice, con esta pandemia no hay que hacer nada, y es la verdad que hay que hacer el doble de cosas, porque todo te lleva al doble. Hay que tener paciencia, ayer cuando charlábamos con los prestadores de servicio de RETA, ellos decían, ¿cuántos podemos ingresar en el local? Se puede ingresar una, dos personas, y si las va atendiendo va saliendo y va entrando otro. Es todo así como nos hemos manejado hace 7 meses que nos venimos manejando en la ciudad. Lo mismo lo tenemos que trasladar hacia las localidades, con un mar que una playa que hay que atender también. Todos tenemos que tener paciencia, y todos tenemos que respetar al otro. El uso del barbijo
va a ser, no lo sabemos en la playa. En la playa tenemos algunas herramientas para que vamos a priorizar, para que se cumpla el distanciamiento, para que se cumpla el no tomar mate, para que se cumpla la distancia. Bueno, es una de las herramientas que tenemos que ir utilizando y hay que ingeniarse para ver cómo la gente pueda respetar. Yo creo que de protocolos y de saber qué, cómo se transmite el virus, la gente ya lo tiene recontra claro, lo viene escuchando hace 6 meses. Entonces creo que depende del manejo de cada uno en los lugares donde esté para que el virus no se transmita y podamos pasar el verano más tranquilo. Y sobre todo acudir a la conciencia y a la responsabilidad social, porque va a ser, por mucha buena voluntad que haya de su parte, imposible supervisar tantísima gente, ¿no? Francisco, tenemos que ir cerrando, pero bueno, muchísimas gracias y no sé si querés dejarle un mensaje a la gente que va a empezar a acudir a nuestras playas. No, primero agradecerle a ustedes, siempre los medios de comunicación es muy bueno tenerlo en esta época de pandemia, de esta época de que necesitamos estar informados. Hoy empieza ya la gente puede comenzar a venir a nuestras playas, ya la gente que tenga residencia, casa en las mismas. Así que lo haga con la tranquilidad, con la que averigüe, que vaya a las oficinas, que pregunte, que analice los protocolos, que se dirija a las delegaciones. Ya a partir de diciembre vamos a tener todas las oficinas de turismo funcionando. Pero bueno, que lo haga con la mayor tranquilidad y que como decimos en esta nota, el respeto hacia el otro es más que importante y que podamos disfrutar de un verano lo más tranquilo posible, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y así comenzamos el programa, entonces este primer programa del mes de noviembre con la palabra del director de turismo, Francisco Aramberri. Tenemos muchísimo más charlas de café y antes de irme a una pequeña tanda publicitaria, les quiero recordar a ustedes que La Perla cumple 100 años también este 2020 y que lo hace como no puede festejar de otra manera, regalándoles a ustedes un montón de promociones para que puedan disfrutar de la calidad de los productos. Así que si todavía no tenés tu tarjeta para ser parte del club de amigos de Confitería La Perla, te recomiendo que te la saques ingresando a la web www.confiterialaperla.com.ar. Ahí vas a encontrar el formulario para acceder a la tarjeta, que es totalmente gratuita y que te permite acceder a un montón de descuentos y también acumular puntos para poder canjearlos por diferentes productos. Así que ya sabes, La Perla a tu lado siempre. Continuamos con charlas de café y como siempre ustedes saben que a nosotros nos encanta compartir las historias emprendedoras de la ciudad, las nuevas y también las que tienen mucha trayectoria y que por supuesto hacen al capital industrial de nuestra ciudad. En este caso estamos en una empresa que por supuesto de lo local nos representa muy bien, pero que también tiene alcance internacional. Es una empresa familiar que a fuerza de mucho trabajo, de constancia y de mucho orden, ha sabido tener un alcance internacional muy interesante. Así que aquí estamos para conocer esta historia de Aguadas Gómez junto a responsable de la firma, uno de los responsables, Alfredo Gómez. Bueno, gracias por recibirnos. Es un placer para nosotros por fin poder coincidir con vos para compartir con la gente la historia de esta empresa. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias a ustedes por visitarnos. Sabemos que estás con mucho trabajo porque, bueno, te vivís un poco entre todo lo que representa la empresa y lo que tiene que ver con las diferentes partes. También tienen sucursales en Bahía Blanca, así que viajás bastante. Contanos un poquito el inicio de esta empresa, que por supuesto es por allá, por la década del 60. Sí, mira, el inicio inevitablemente, como vos dijiste bien, es una empresa familiar. El inicio está vinculado a mis padres. Mi padre funda la empresa aproximadamente en el año 67. No tenemos bien una fecha exacta de comienzo, pero es aproximadamente en ese año. Fabricando, él comienza con la fabricación de todo lo que es premoldeados para el agro. O sea, bebederos, comederos para feedlot, postes olímpicos, galpones. Fabricaba todo ese estilo de productos. Ahí se funda la empresa Premoldeados Gómez, que ocupaba los terrenos linderos, digamos, a su casa. Luego, inevitablemente, la empresa, junto con el crecimiento del agro argentino, fue creciendo la empresa también y necesitaba diversificarse y obtener nuevos espacios.
Entonces, mi padre lo que hace es comprar terrenos acá cerca, acá a 2 cuadras de donde estamos en la Avenida Almafuerte, y edifica ahí 2 naves industriales y ahí comienza en una mayor fabricación en serie. Digamos, sigue manteniendo los mismos productos, pero le suma la fabricación en serie, lo que lo hace con mayor producción y mayor un alcance más nacional de la empresa y no tanto local. Bien. Posteriormente, luego de pasado bastante tiempo de fabricar premoldeados, descubre un producto, o sea, le acercan la idea de fabricar un producto que es un piso, un baldosón de cemento que copia la textura de una piedra y que se puede fabricar en colores. Entonces, bueno, él toma la bastante visionario, toma la idea y comienza a fabricarlo. Y comienza ¿Qué dio esa sugerencia ese día, sabes? Mirá, es bastante anecdótico porque es en realidad un amigo. Ajá. Un amigo de él. Que la vio y se la tiró. Esto es para vos. Un amigo de él que era de Luján, vio que tenían otros amigos en común que fabricaban ese tipo de pisos. Y como era hormigón, como era cemento, y mi papá fabricaba cemento, él era camionero, el amigo este iba y venía de Luján a Tres Arroyos. Le dijo, tengo unos amigos que fabrican productos en cemento, te voy a traer un molde, una matriz. Entonces, cuando mi papá vio la matriz y vio el producto, dijo, esto lo hago. Lo puedo hacer. Lo hago de taquito, porque tengo toda la estructura. Entonces, comienza adquiriendo esos moldes. En realidad, los moldes, primero eran de origen francés, y después los empiezan a fabricar en la Argentina. Pero la idea de ese tipo de piso es francesa. Entonces, él ya tenía toda la estructura, tenía los camiones para distribuirlo, tenía las máquinas vibradoras para fabricarlo, tenía los galpones, tenía los terrenos, tenía absolutamente toda la estructura. Más costoso, ¿no?, que es la infraestructura. Toda la infraestructura la tenía, lo único que le faltaba, digamos, era un producto nuevo. Entonces comienza con ese producto y con ese producto realmente le va muy bien, puede penetrar en un mercado que es el de la construcción, porque antes estaba en el mercado del agro y con los pisos ya penetra en el mercado de la construcción. Y va teniendo diferentes localidades, diferentes lugares donde empieza a llegar, porque él ya tenía camiones desde antes. Uh-huh. Entonces los camiones son fundamentales para el acopio de la materia prima y también para la distribución de los materiales. Entonces comienza con la fabricación de ese producto y le va realmente muy bien. Uh-huh. Y después, en otra etapa, primero se incorpora mi hermano a la fábrica y después me incorporo yo. ¿A qué edad te incorporaste? Y yo tenía 22 años. Al margen de haber crecido viéndolo a tu papá trabajar. Sí, no, por supuesto. Compartimos con él. Él lamentablemente no está entre nosotros ya, pero la verdad que nos dejó un legado y una responsabilidad. Porque para nosotros la fábrica es una parte nuestra. O sea, hablando por el mal y pronto, con la fábrica no se jode. No, o sea, con cualquier cosa menos la fábrica. Nosotros tenemos nuestro corazón puesto en la fábrica. Podemos distribuir materiales que compramos y que importamos y que distribuimos, pero la fábrica, nuestro corazoncito siempre va a estar en la fábrica. A ver qué producto nuevo puede hacer la fábrica, qué máquina puede ir para la fábrica. Así que bueno. Y en ese sentido, el corazón de esta empresa se nota que está bien activo y bien latente, y es lo que les ha permitido llegar al momento en el que están hoy, ¿no? Ya teniendo un alcance internacional, exportando, pero para eso, por supuesto, hay un trabajo previo, ¿no? Una visión que vos sostenés, que por supuesto heredaste de tu padre, me imagino, en esto de ir a buscar tecnología afuera y también ir a buscar herramientas que te permitan seguir siendo un visionario y marcando la diferencia. Contanos un poquito cómo inicia esta necesidad o esta curiosidad de ir a China en busca de... Mira, nosotros teníamos el problema cuando yo me incorporé a la empresa, junto con mi padre, lo que primero necesitábamos era más distribuidores. Entonces yo salí al mercado, salí como viajante, a buscar más distribuidores en el país. Entonces logramos obtener una gran cantidad de distribuidores, pero después tuvimos el problema de que no teníamos la capacidad productiva para abastecer. Entonces había que buscar una forma de dejar de producir en molde para producir en máquina. Entonces, un poco buscando en las redes, en ese momento, buscando, encuentro una empresa en China que fabricaba maquinarias para este tipo de pisos. Entonces, bueno, va en un ida y vuelta que tardó unos meses, hasta que ellos me invitan a conocer la fábrica y a conocer sus máquinas. Y bueno, con mi hermano accedimos, viajamos por primera vez a China
Y yo creo que eso fue el clic, o sea, fue un giro de 180 grados en nuestra... Apostaron todo, digamos, sí, dijimos acá sí. Apostamos a la expansión con lo que eso implica, porque hay que acompañar en horas de trabajo, en dedicación, en un montón de cuestiones, no era solamente apostar a la tecnología, ¿no? No, no. Habría un compromiso a largo plazo importantísimo. Sí, lo que era más importante también era la dificultad que teníamos, porque teníamos que hacer comercio exterior, teníamos que importar maquinarias, teníamos que hacer comercio exterior, claro. Y nosotros no sabíamos absolutamente nada de comercio exterior. La burocracia, digamos, administrativa. La burocracia que significaba en ese momento y que hoy significa hacer comercio exterior, que hoy lo manejamos de taquito, pero por experiencia. ¿Cómo hicieron? ¿Recurrieron a asesoramiento? ¿Cómo fueron esas preguntas? Mira, lo más importante son la gente que trabaja en despachos de aduana o en logística, y la verdad que hay un despachante de aduana que nos ayudó muchísimo desde el principio, que trabaja con nosotros, y fue él un poco el que nos allanó el camino para traer la primera máquina. Entonces, que fue esa, trajimos esa primera máquina, que es la que fabrica los pisos. Ahora no, ya esa máquina vino otro, vinieron... ¿Cuántas veces se incorporaron o renovaron la tecnología? Maquinarias alrededor de 4 veces, maquinarias. Pero después, ¿qué pasa? Esas máquinas tuvieron una sobreproducción. O sea, pudimos abastecer el mercado y pudimos salir a exportar, que era lo más importante, porque para exportar tenés que tener un producto bien terminado, claro, un producto de buena calidad. Con las normas. Y tenés que tener un precio adecuado, un precio competitivo. Entonces, sabemos lo que es Argentina y todas las trabas que pone para producir. Entonces, bueno, fuimos saltando todas las barreras y, bueno, pudimos exportar a una empresa que es un hipermercado de la construcción, que está en Chile, en la zona sur de Chile, de Punta Arenas, en la zona más austral de Chile, y se llama Comercial de la Patagonia, y entonces les estamos abasteciendo con estos pisos. Bien. Después, lo que me preguntabas de China, ¿qué pasa? De ir a China a ver puntualmente fábricas, los mismos vendedores de las fábricas nos mencionaban que en China se hace una exposición muy grande, es la exposición más grande del mundo, que es la Feria de Cantón. Para que tengas una idea, estamos hablando de entre 60.000 y 70.000 expositores. O sea, lo visitan millones y millones de personas de todo el mundo. La feria dura 3 semanas. Entonces, bueno, la próxima, nosotros fuimos, no me acuerdo en qué mes, entonces para la próxima feria fuimos y ahí nos encontramos con un mundo nuevo. Disney para ustedes. Sí, era un mundo nuevo. Había de todo. Dicen que en el mundo es muy difícil pensar en un objeto que no esté en la feria. Claro. O sea, seguramente lo que buscás está en la feria. Ay. Así que, bueno, de ahí nos atraparon los porcelanatos pulidos que ellos fabrican, y ahí empezamos a traer un modelo, 2 modelos, 3 modelos, 4 modelos, uh-huh. Ya nos fuimos enviciando, y bueno, después de trabajar con China pasamos a trabajar con India, después con algo de mercadería de Turquía y de España. Muy importante Brasil. Brasil trabajamos mucho lo que es cerámica. Uh-huh. Cerámica de Brasil y porcelanato de China. Y después, bueno, vino la expansión de los... en un momento determinado se nos ocurre que teníamos mucho producto, mucha producción, teníamos buena calidad, y Tres Arroyos es como que le quedaba chico a la empresa. Uh-huh. O sea, la empresa tenía mucho potencial, tanto para producir como para revender producto manufacturado, y le faltaba un lugar grande, y el lugar grande más cercano que tenemos es Bahía Blanca. Entonces abrimos una primera sucursal en Bahía Blanca, el éxito fue espectacular, y entonces abrimos una segunda sucursal. Una está en calle Brown, o sea, la entrada de Bahía, y otra está en la calle Sarmiento, o sea, que es otra calle muy concurrida de Bahía Blanca. Y la verdad que las dos sucursales de Bahía Blanca son las que hoy consumen, te diría, el 70 u 80% de la producción lo consume Bahía Blanca. Bien. Bahía Blanca y todas sus ciudades satélites. ¿Cuál es la capacidad productiva de la empresa hoy en cuanto a piezas o no sé cómo lo miras? Nosotros, mira, hoy en día estamos en un contexto muy raro, sí. O sea, en lo que es construcción, porque la disparada del dólar hace que aquel que tenga un remanente excedente de dinero, quizás le parece demasiado caro un dólar blue a 100 y pico de pesos, 180 pesos que cerró ayer, le parece muy caro, entonces se vuelca al ladrillo, a la construcción. Entonces hubo una sobredemanda, pero terrible. Nosotros estábamos produciendo alrededor de 300 metros diarios de piso, hoy estamos produciendo 400, 420, y estamos dando turnos. O sea, los pisos, por ejemplo, que se fabrican para
rodear las piscinas, que son los pisos atérmicos, estamos dando turno para acá 3 meses. Porque ya te digo, hay una sobredemanda. Es un momento medio raro. Es un momento raro. Pero para aprovechar en lo personal. Para aprovechar. Por supuesto, nosotros, ¿no?, tenemos el proyecto próximo a la fábrica. Nosotros tenemos 3 naves industriales en el parque industrial. Y bueno, ya estamos comenzando a hablar. Hoy ya empezamos a hablar de construir otra más. Porque la verdad que la demanda lo va siendo necesario un galpón más, una nave industrial más. Así que bueno, estamos en ese proyecto de construir el galpón nuevo. O sea que va a ser un galpón muy grande, de 20x50, con unas características especiales para el abastecimiento. Bien, la verdad que Alfredo, con vos nos quedaríamos hablando horas porque es muy interesante cómo han podido no solamente sostener, sino tener esta mirada expansiva para ampliar el negocio. Y creo que acá hay mucho para aprender, ¿no? Seguramente muchas cosas las has bebido de tu padre, pero muchas cosas las has ido adquiriendo a través de tu experiencia. Para vos, ¿cuáles han sido, por ejemplo, las 3 pautas claves para poder llevar este negocio a donde está hoy? Mirá, yo creo que se trata de una cuestión de espacio, primero, porque sin espacio no hay crecimiento alguno. O sea, los productos que nosotros tenemos y los procesos que hacemos requieren espacio. Nosotros tenemos 17.000 metros cuadrados en el parque industrial, tenemos 3 lotes gigantes, lo que nos permite dar una visión de crecimiento. Lo segundo que te marcaría como fundamental es el comercio internacional, o sea, ser exportadores e importadores. Ser exportador e importador te eleva la vara, o sea, y te hace que el proceso productivo tenga que ser mejor y que el producto que incorpores tenga que ser de buena calidad porque lo estás trayendo de muy lejos y tiene que ser bueno. Y por último te diría los viajes a China. Los viajes a China son como una vuelta de 180 grados porque te das cuenta que ahí que todo es posible y que la imaginación tuya puede volar en sentido productivo. Puede volar, o sea, vos decís, puedo hacer esto, lo puedo hacer de esta manera, y ellos se encargan de hacer el proceso para que vos logres tu objetivo. La verdad que los viajes a China fueron una bisagra importantísima en la empresa nuestra. Bueno, sin lugar a dudas, vos con muchas ganas de aprovecharlo, pues me contabas que tu hermano ya el tercer viaje se cansó, ¿no? Vos sin lugar a dudas le ves el sacrificio, le ves el valor a las horas de viaje, que también son muchas. Sí, por supuesto, son alrededor de 35 horas de viaje y la verdad que se aprovecha mucho en lo turístico, porque es cierto, los primeros viajes, no te voy a negar, aproveché mucho en lo turístico, en la muralla, en cosas fantásticas que tiene China, pero después, bueno, es como que ya una vez que conozco el país y conozco su lado turístico, me aboco más a la parte de producción. ¿Podemos hacer una pequeña tanda y continuamos con vos, que quiero hablar unas cosas más? Sí, bien, no hay problema. Vamos a una pequeña tanda publicitaria y regresamos desde aquí, desde Charlas de Café, compartiendo junto a Alfredo Gómez la historia un poco y el detrás de escena de esta empresa local con el alcance internacional que nos tiene tan bien representados en el mundo. Bueno, continuamos con Charlas de Café. Para quienes se estén sumando en este momento a nuestra pantalla, estamos aquí en Pisos Gómez junto a Alfredo Gómez, uno de los responsables de la firma, que nos está contando un poquito lo que es la trayectoria de esta empresa con casi 60 años de historia de la ciudad con alcance internacional. Alfredo, me contabas un poquito lo que significó para vos a nivel empresarial, pero también me imagino que a nivel personal, estos viajes a China que has hecho. Contame cuáles han sido para vos las mayores enseñanzas de esa cultura que tienen una filosofía tan pero tan abismalmente distinta a la nuestra, ¿no? Mira, lo más importante o el aspecto más importante que aprendí de ellos creo que es la disciplina. La disciplina en el trabajo es para ellos algo que no se discute. O sea, cuando nosotros nos sentamos con ellos a hablar de un proyecto, ahora mismo nosotros importamos, como te dije en el bloque anterior, importamos distinta cantidad de máquinas. Ahora estamos por incorporar una máquina más, una máquina pulidora, y cuando nos empezamos a trabajar en un proyecto, ellos la verdad que se involucran a pleno en el proyecto, se involucran a pleno y empiezan desde el día cero, desde que viene el primer presupuesto, a dar toda la parte técnica, a dar una mano y ayudar toda la parte técnica para que el producto que ellos hacen y que lo hacen a nivel, digamos, mundial,
lo puedan adaptar a nosotros. Uh-huh. Ellos, la verdad, que tienen un compromiso espectacular en ese sentido. Creo que eso es algo que hay que resaltarlo. Bien. Bueno, y eso traído acá, por supuesto, a ustedes les ha permitido desmarcarse, como hablábamos anteriormente, en un montón de cuestiones. Contame de lo que tiene que ver con la producción propia. ¿Cuáles son los productos estrellas? Mira, en lo que es producción, nosotros nos estamos destacando mucho, bueno, por la producción de pisos, de veredas. Uh-huh. Nosotros, cuando trajimos ese tipo de maquinaria argentina, nos marcamos la diferencia porque de una baldosa común, digamos, que hay en el mercado, que se fabrica en molde de plástico, nosotros pasamos a fabricarla con una maquinaria que la prensa 120 toneladas de presión. O sea, es 120 toneladas de presión contra nada de presión. Por eso es lo que marca... Es la calidad de resistencia. Es la calidad de resistencia del producto. Por eso tenemos corralones que nos compran directamente equipos enteros, o sea, producción de equipos enteros. Porque la verdad que nosotros podemos mandar una carga a cualquier punto del país, y tenemos cero rotura. Esto, mira, justo se lo comentaba antes de ayer, que tuvimos la suerte de que se comunicaron con nosotros del departamento de compras de Hiper Tehuelche, que están necesitando un proveedor de piso de exterior para las 15 sucursales que tiene Hiper Tehuelche en el país. Y la verdad que cuando empezaron a averiguar en el mercado, le nombraron a Pisos Gómez como una alternativa. Uh-huh. Y la verdad que a mí personalmente me llenó de orgullo y ya me puse a trabajar en el proyecto con la gente de ellos de compras para ver si podemos lograr precio y logística. O sea, que tener un buen precio y tener la logística necesaria para llegar a cada una de sus sucursales. Así que todo eso, la verdad que te llena de orgullo. La producción de pisos. Y otro producto que empezó de a poco, y hoy se convirtió en estrella completamente, son los pisos para piscinas. Que ahora, encima, con esta cuestión de pandemia y de que mucha gente está recurriendo a incorporar piscinas a las casas porque no sabemos si vamos a poder veranear o no, mucha gente ya ha decidido que no, hay mucha demanda de esto. Mira, el boom de la demanda de pisos para piscina es extraordinario. O sea, nosotros estábamos normalmente en temporadas de verano, estamos fabricando y dando una demora de 10 días, una semana o en el momento. Hoy estamos dando turnos de acá a 3 meses y no sabemos si vamos a poder llegar. Se les pasa el verano, muchachos, ¿no? A sí. Los que no llegaron con el turno sí, a tiempo. La verdad que sí, porque es como te decía, hay muchísima gente que tenía planeado viajar al exterior, que no va a poder o no sabe todavía si va a poder o no, entonces ante la duda hace la pileta, o el que iba a la playa no sabe si va a poder ir o por cuánto tiempo, entonces también recurre a la pileta. O sea, entonces, la pileta, la verdad que se convirtió en una necesidad fundamental hoy en día. Entonces los pisos atérmicos logramos este boom que se transformó en producto estrella. Y otro producto estrella que tenemos son los porcelanatos pulidos. Tenemos porcelanatos pulidos, rectificados, quiere decir que los lados son perfectos, como este que ves acá, por ejemplo. Bien, sí. Esto es un porcelanato pulido. El porcelanato pulido tenemos de China y tenemos algún remanente que nos queda de España, por ejemplo, pero básicamente la mejor calidad en porcelanato pulido la estamos trayendo de China. Bien. Tenemos muy buena calidad y un precio competitivo. Bien. Así que esos serían más o menos los productos estrella que tenemos ahora. Y en el medio de toda esta vorágine de sobreproducción y demanda, también muy pronto se va a estrenar nuevo local. Sí, la verdad que estamos muy contentos porque estamos terminando de armarlo en un local, en Belgrano al 800, 840 creo que es, frente a la Cooperativa Obrera. Es un local que tiene dimensiones muy grandes. Hablabas vos de uno de los puntos, contar con el espacio. Bueno, este nuevo local va a contar con ese espacio de exposición, ¿no? Súper interesante. Sí, todo lo que, lamentablemente, nosotros donde vamos requerimos espacio, porque los productos para ser exhibidos necesitan espacio. Y la verdad que si vos te fijás, este local es muy chiquito y con la tanta cantidad de muestras de pisos, llega un momento que no se pueden exponer. Entonces, bueno, hicimos todos exhibidores, hicimos una inversión muy grande ahí en ese local de Belgrano, cambiamos las veredas, cambiamos todo lo que es la luminaria, el sistema eléctrico, todo lo que es la vidriera, el techo, los pisos interiores, colocamos porcelanato pulido, o sea, lo transformamos completamente el local, lo vestimos con exhibidores y ahora estamos en el proceso de pegar las muestras. Que en realidad la gente que pega las muestras es la misma gente que está en fábrica, en producción. Así que están tapados. Por eso tenemos ese problema, que vamos,
pegan 2 días a la semana y se van a la fábrica. O sea, por eso, si no, si lo atacaríamos a full, lo terminamos. Pero bueno, la verdad que no podemos, así que vamos avanzando de la semana de a poquito, pero calculamos que fines de noviembre debería estar terminado. ¿Cuántas personas trabajan en la empresa? Mira, en total, sumando los de Bahía, los que están en la fábrica, los que están en Tres Arroyos, calculé alrededor de 25 personas aproximadamente que están dando vuelta. Eso es empleo directo. Más pero, todo lo que tiene que ver con la distribución. ¿Tienen puntos de distribución? Casi 100, tengo entendido, en todo el país. Alrededor de... No, yo diría que más hoy. Hoy más, hoy sí, sí, más. Sí, tenemos más de 120, 130 distribuidores, seguro. Seguro, sí, más las dos sucursales de Bahía. Y ahora, ¿cuál sería el próximo objetivo en cuanto a penetración de mercados en el exterior? ¿Están ya bien posicionados en Chile? ¿Les gustaría seguir ampliándose ahí o ir probando con otro país? Mira, tenemos el proyecto, pero tenemos muchos proyectos, pero la suerte nuestra es que los proyectos que tenemos los vamos cumpliendo. O sea, no es que volamos y no concretamos. O sea, tratamos de poner proyectos que pisemos tierra y que sean posibles. Tenemos muchas ganas de penetrar en el mercado de Uruguay con los pisos que te comentaba, con los pisos para pileta de natación. En Uruguay se usa muchísimo la pileta de natación. Sabemos que es un país chico, no es un país grande como el nuestro, pero tenemos muchas ganas de hacerlo. Lo que nos falta es tiempo, pero es un proyecto que había sido para este año, pero debido a la demanda que tuvo el mercado interno, ni loco nos pudimos soñar con meter ese producto en otro lado. Pero calculo que durante el año que viene la idea va a ser reforzar Chile, a ver si podemos reforzar, y más que Argentina tiene el dólar tan devaluado, lo hace muy competitivo afuera. Entonces, bueno, la idea es penetrar un poco más en Chile, más en la zona de Santiago, si podemos tener algún cliente en Santiago, y ver si podemos con los pisos de pileta de natación captar algún cliente en la zona de Uruguay. Perfecto. Bueno, la verdad que ha sido un placer conocer esta historia, Alfredo. Me gusta porque sos muy joven y la verdad has sabido capitalizar lo que ha dejado tu padre y por supuesto, superar ampliamente el negocio. Además, trabajando con tu hermano, ¿cómo es trabajar en familia? Para mí es fantástico, porque yo trabajo en familia con mi hermano y con mi madre, porque me olvidé de nombrarla, perdón, pero la verdad para mí es fantástico, tenemos una coordinación perfecta. Bueno, muchísimas gracias, te felicito, y la verdad que me gustaría pedirte para terminar esta nota que le dejes un mensaje. Nosotros tenemos una gran audiencia emprendedora, ¿no? Emprendimientos desde pequeños hasta muy grandes también, como empresarios, como vos. Algunos tips, algunas ideas, algunas sugerencias de tu experiencia, que la verdad que es muy rica, para poder sobrellevar, sostener, pero también hacer crecer un emprendimiento en este país y en este contexto. Mirá, sí, lo último que dijiste es una realidad, existe. Mirá, yo estando una vez en una feria, en una exposición en Chile con un empresario bahiense que tiene mucho capital en Chile, charlando hace muchos años, hace 15 años atrás, cuando yo iba por primera vez a Chile, él me comentó y me dijo una frase, me dijo, si vos sos empresario pyme en Argentina, tenés un posgrado para el mundo. Y la verdad que recorriéndolo me doy cuenta que es cierto. La verdad que ser emprendedor pyme en Argentina te hace un experto en el mundo, porque las barreras y los problemas que atravesamos los empresarios en Argentina, en el mundo no existen. Pero bueno, somos argentinos, tenemos nuestro capital acá, queremos seguir invirtiendo acá, y la verdad que hay que darle para adelante. Yo creo que la clave o el consejo que puedo darte, que puedo darle a un emprendedor, es que busque la mayor cantidad de tecnología que pueda. Porque lo que te hace diferente es la tecnología hoy en día. Sea al nivel que sea y hablando del producto que sea. O sea, tecnología en fabricación, en software de servicios, o sea, o en lo que sea, me parece que lo que marca la diferencia es la tecnología. La tecnología y la calidad. Creo que siempre que uno esté buscando un emprendimiento y logre ponerle un poquito de tecnología, creo que va a tener un éxito asegurado. Muy bien. Muchísimas gracias, Alfredo. No, felicitaciones. Gracias a ustedes.
Continuamos con más charlas de café en este primer programa de noviembre, en la previa de lo que va a ser también el cumpleaños de Claromecó. Tenemos, ya les voy anticipando, para el próximo lunes un programa especial dedicado a este centenario que por supuesto no puede tener los festejos que se merece, pero igual lo vamos a homenajear. Y como decíamos al comienzo del programa, junto al director de turismo, de cara a una temporada muy muy atípica, a la que sin lugar a dudas le van a faltar un montón de eventos que hacen a la gracia de la temporada, sobre todo a nivel local, y uno de ellos es las 24 horas de la Corvina Negra, que este año estaba de celebración, que llegaba a su edición número 60, que por supuesto ha tenido que ser suspendida como tantísimos otros eventos, así que tenemos aquí a un representante del Club Cazadores para, bueno, hablar un poquito de esta situación, el señor Horacio Pesalacia. Muchísimas gracias por acercarte aquí. ¿Cómo estás, Horacio? Hola, ¿cómo estás? No, al contrario, gracias a vos por ayudarnos a difundir esta novedad que ha surgido últimamente. Así que bueno, agradecido por la nota. No es lo que quisiéramos estar haciendo, la verdad que a esta altura del año, en otro momento, estaríamos junto a los autos mostrándole a la gente cuáles serían los premios, ¿no? Supongo que tenían planeado redoblar un poquito la apuesta como lo hacen siempre ustedes, y más en el marco de un año de un número redondo, que era para ustedes una fecha de celebración, siempre es una fiesta a las 24 horas, pero este año tenía muchísima expectativa, ¿verdad? Sí, sin dudas. Esto de la pandemia, la verdad que nos ha hecho cambiar a todos un montón de cosas, de hábitos. Nosotros, allá cuando arrancó este problema en marzo, ya empezamos a barajar distintas alternativas para poder hacer el concurso, pero eran todas charlas sobre ninguna base firme, que es lo, en definitiva, lo que nos está pasando ahora también. No se puede hacer futurología porque nadie sabe lo que va a pasar de aquí en adelante. Pero viendo un poquito lo que está pasando en Europa, lo que pasó en el verano europeo, yo creo que no vamos a estar ajenos a eso, así que independientemente del dolor que nos causa a todos no poder hacer el evento, creo que es una muy buena decisión que ha tomado el municipio de suspender todos los eventos que aglomeran gente, sin duda. Y además, bueno, hablábamos un poquito antes de comenzar la nota, aunque se pudiese haber hecho cumpliendo los protocolos o se hubiese podido esperar un poquito más, porque la realidad es que falta un poquito más de 3 meses, pero bueno, la situación de incertidumbre hace que un concurso ese que necesita de tanta organización necesite ser definido con antelación. Se le quitaría muchísimo la gracia al concurso en este contexto, ¿no? Con esta necesidad de distanciamiento social, porque la corvina tiene que ver con el compartir y con el ritual muchísimo más que tiene que ver con lo anterior a la pesca en sí. Esto lo hemos hablado un montón de veces. Sí, sin duda. Yo no me canso de repetir que las 24 horas de la Corvina Negra va más allá de lo que es un concurso de pesca. Es un evento social donde la gente va a pasar un día de playa con familia, con amigos, a reunirse. Yo no me olvido una charla que tuvimos con gente de la municipalidad, donde le planteábamos, por un lado estamos pidiéndole a la sociedad que no se reúna en familia, que tenga cuidados, y por otro lado, nosotros como institución no podemos organizar un evento donde el motivo es la reunión, porque uno de los motivos es la pesca, sin duda, pero el motivo es la pesca reunidos con amigos y con familiares. Entonces, me parece que es borrar con el colo que estamos escribiendo con la mano, tener un poquito de criterio en eso, y por eso reitero, me parece, nosotros ya íntimamente en el seno de la comisión directiva había una decisión prácticamente tomada en un 99% de no realizar el evento, pero bueno, me pareció fantástico desde el municipio que hayan tomado esa decisión. Nos ayudó a todos a decidir. A terminar, porque era un duelo, ¿no? Es la primera vez que la corvina se suspende. Sí, es la primera vez, creo yo, y no es lo mismo de decir, bueno, tomamos la decisión nosotros de suspenderla, de decir, bueno, nos tocó, les sacó claro, el municipio no nos deja hacerla, en realidad, ahora no fue culpa nuestra. Le cargamos todo al municipio. No, pero hablando en serio, ya nosotros ya estábamos convencidos de que no íbamos a poder realizar el evento, independientemente de la reunión en la playa. Vos fíjate que está viniendo gente de todo el país, no sabemos cómo va a ser la circulación. Entonces, organizar semejante evento, como decías vos, nosotros ya a esta altura del año teníamos prácticamente todo organizado. Salir corriendo a hacer un montón de cosas que, si bien
estamos en condiciones de hacerlas, pero no de la forma que queremos y que estamos acostumbrados, con tiempo, tomar las cosas con calma, hacer las cosas bien, salir apurados, organizar un montón de cosas, sin saber realmente qué es lo que va a pasar en febrero, si la gente va a poder circular, si la gente no va a poder circular, si la gente va a poder ir a la playa, si no va a poder ir a la playa, si... Entonces yo creo que es un riesgo muy grande, porque el club en cada edición está arriesgando un capital muy grande también en premios. Entonces consideramos, pese a que económicamente a todas las instituciones que organizan este tipo de eventos va a ser un año muy difícil, sin duda que va a ser un año muy difícil, pero bueno, con la pandemia apareció una palabra que es la reinvención. Tendremos que reinventarnos, pensar algunas otras cosas. Te iba a preguntar precisamente eso, si piensan en honor al concurso y demás. Bueno, ya por suerte, me imagino se están replanteando cómo festejarán el año que viene, si Dios quiere y nos permite hacer el concurso. Pero para esta fecha en particular de este año, ¿tienen planeado algo? Mira, recién estamos tomando conciencia que no se va a hacer. Claro. Así que no nos hemos sentado ni siquiera a pensar si vamos a hacer algo. Creo que no, íntimamente creo que no, porque lo que habría que festejar sería el evento número 60 y no se va a realizar. Claro. Lo que no quita que por ahí se haga algo. Pero vuelvo a insistir en lo mismo. Tendremos que pensar, no sé si se podrá hacer el año que viene, ojalá podamos hacerlo, ojalá el año que viene, pero nadie sabe qué va a pasar con esta pandemia. Quizás en el 2022 estemos igual, ojalá que no, ojalá que ya esté la vacuna. La incertidumbre nos hace ir preparándonos para lo peor. A ver, nosotros internamente en Comisión Directiva hace muchos años venimos diciendo, che, tenemos que prepararnos por si en algún momento las 24 horas no se van a poder hacer más. Y siempre decíamos, ¿por qué no se van a poder hacer más? Era una utopía pensar en eso. Bueno, ahora la utopía pasó a ser una realidad. No se puede hacer el evento, por supuesto, por motivos que ninguno pensábamos, pero bueno, el evento no se va a hacer. ¿Qué sabemos que va a pasar acá en el futuro? Ojalá todo se encarrile y que podamos seguir haciéndolo el año que viene. Esto es también, la verdad, que un acontecimiento histórico para que quede en la historia de La Corvina, porque han pasado por diferentes momentos del país, por crisis varias, y lo hemos charlado esto, y siempre están la incertidumbre y esa cuestión antes, y la verdad es que el público siempre los acompaña, siempre encuentra el modo de llegar, gente de todo el país, concursantes que vienen año a año, como ese señor José Luis que llega en su camioneta, y que tienen mucho amor. Son muchas las personas que están de duelo por este concurso en diferentes partes del país. Sin duda, no sabes la cantidad de consultas que teníamos, claro, en el club. Claro. Se hacen, háganla igual, déjense de bromar. ¿Cómo los pescadores quieren venir igual? Los pescadores quieren venir igual. Pero bueno, como nosotros hablábamos y siempre lo pensamos, prioricemos la salud, que en definitiva es lo que tenemos que cuidar hoy por hoy. Y bueno, y más adelante se verá cómo sigue esto. Bien. Bueno, Horacio, muchísimas gracias por acercarte. Ojalá en el 2021, a esta altura del año, estemos anticipando lo que va a ser una gran fiesta para desquitarnos con esta edición número 60, que por supuesto merecía ser celebrada. Y no sé si querés dejarle a todos los pescadores en nombre del club algunas palabras. No, te agradezco por la nota. En definitiva, los pescadores yo creo que van a saber entender la situación. Es algo que se escapa del manejo nuestro. Por supuesto que nosotros estamos muy apenados, somos los principales apenados de no poder hacer esto, porque teníamos pensado tirar la casa por la ventana este año. Teníamos muchos proyectos, muchas ideas, así que bueno, a tener paciencia y esperar un año más, y ojalá sí en el 2022 podamos hacer el gran festejo de la edición número 60 que se nos privó este año. Bueno, ojalá. Muchísimas gracias, los vamos a extrañar este verano, pero nos estaremos viendo de todas maneras por ahí. Gracias, Ale. No, gracias a vos. Y así entonces, de esta manera, junto a Horacio Pesalacia, representante del Club Cazadores, terminamos esta edición, vamos llegando al final, y quiero, antes de despedirme, recordarles nuevamente que el próximo lunes 9 de noviembre, cuando, bueno, Claromeco estará cumpliendo nada más y nada menos que 100 años con festejos que serán virtuales por el momento, nosotros estaremos rindiéndole homenaje desde allí, hablando con algunas de las voces representativas de ese lugar que tanto queremos y al que por supuesto ya nos vamos arrimando
seguro, porque esta temporada estaremos desde allí, como sea, compartiendo todo lo que va a suceder junto a ustedes. Gracias por acompañarnos una vez más. Los invito a que nos sigan en nuestras redes, Charlas de Café TV, en Instagram, en Facebook y en YouTube, donde pueden volver a ver los programas. Los despido, pero los invito a reencontrarnos en una próxima edición de Charlas de Café.